umbrella. I want it, I want it all, want it all. Give me some of that high, give me some of that low. I want it, I want it all. Shake me up, make my dreams come true. Yeah, all I want is you. All I want is you. Give me some of that.
Bienvenidos al colegio, este mágico lugar pintado con los colores del corazón. Un estudiante, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el universo. Hoy, este espacio del saber y del conocimiento siente la ausencia de su ingrediente más importante, sus estudiantes. La vida siempre nos traerá nuevos retos y realidades, pero estaremos listos para superar cada uno de ellos y mañana poder encontrarnos en estas aulas con las mismas ganas de aprender y de convertirnos en seres de excelencia. Bienvenidos, señores padres de familia, profesores y estudiantes, a la asamblea de inauguración del año lectivo 2020-2021. Palabras de la señora Susan Williams, directora general. Dear students, I'm here to welcome you back to the 2020-21 school year. Many of you thought I wouldn't be here this year, but as many of you might already know, the new director general who had been appointed had some health issues, so he won't be able to join us. So, though I am very excited about it, I have decided to join you for another school year. This is something that makes me very happy. I love working with the students, the teachers, and your families. So this will be a great year for me. For many of us, though, this will be a difficult year, full of challenges. It will often cause frustration. What you always have to keep in mind is that all the decisions we're making are based on your safety and your health. Though these decisions may at some time seem difficult,
It is because we are thinking about you and trying to make sure that you will be safe on our campus. We hope that we're going to be able to slowly move onto a blended campus and then eventually onto a full campus where we will all be back at our beloved school. This year, we will also have our accreditation visit. Our school is one of the oldest schools in South America to have accreditation from the United States. We were supposed to have it last March, but it was delayed until October. It will be a virtual visit, but many of you will be asked to participate in interviews and also to take surveys in preparation for this visit. Once again, I want to wish you the very best for this school year. Remember to be patient and to remember to cooperate and for all of us to work together. Thank you. Mensaje de la señora Gabriela Bustamante, rectora. Queridos alumnos, quiero darles una calurosa bienvenida a todos a este nuevo año escolar. Durante estos próximos meses, nos veremos enfrentados a un gran reto. Iniciamos las clases con la modalidad virtual. No solo nos encontramos ante un gran problema de salud que azota el mundo, sino también a problemas económicos y sociales. Estos problemas están afectando a muchos estudiantes y familias de colegios y universidades en todo el mundo. Lastimosamente, vemos cómo familias se han afectado de diferentes formas. Unas han perdido seres queridos. Otras se han visto afectadas económicamente ante la pérdida de trabajo de algunos de sus miembros. Sin embargo, no podemos perder la esperanza de que pronto termine esta compleja situación para que empecemos a retomar las actividades normales y podamos volver a las aulas en el colegio. Mientras continúe la pandemia, debemos esforzarnos y trabajar más duro que nunca para salir adelante y ser solidarios. La solidaridad en ocasiones implica grandes y fuertes sacrificios. Hoy, este sacrificio demanda no poder estar con nuestros seres queridos y amigos. Implíquele y así mantenernos saludables. Todos estos sacrificios están encaminados a un objetivo: evitar contagiarnos. El Colegio Americano celebra sus 80 años desde nuestra fundación. Nos hemos caracterizado siempre por la formación de líderes y por estar a la vanguardia de la educación. Este año no será la excepción. Estamos preparados para llevar a cabo las clases en la modalidad que nos corresponda, de acuerdo a la situación. El colegio está listo para trabajar de manera virtual o semipresencial. Empezamos este año conectándonos y asistiendo a las clases por medio de una computadora y equipos electrónicos. Todos los profesores han llegado a este año lectivo con nuevas herramientas interactivas y estamos contentos de recibir a todos nuestros alumnos y lograr que este año sea exitoso para todos. Nuestro objetivo para este año es continuar manteniendo la excelencia académica y mantener un ambiente de comunidad, aunque no estemos juntos físicamente en el campus del colegio. El Colegio Americano no solo está en su planta física, está en todos nosotros haciendo lo mejor que podemos en una situación difícil. Es seguir ofreciendo aprendizaje con valores, actitudes y destrezas para que lleguen a ser miembros productivos de la sociedad, que desarrollen sensibilidad a las necesidades de otras personas y aprendan a ver diferentes puntos de vista. Nuestro anhelo para este año es que todos aprovechen de los recursos que el colegio les ofrece para trabajar en su excelencia académica y que practiquen autodisciplina y respeto en todas sus clases, tanto virtuales como presenciales. Quiero dar una especial bienvenida a todos nuestros alumnos y desearles lo mejor para este año. En especial, damos la bienvenida a primer curso.
La secundaria le recibe con los brazos abiertos. Comprendemos que todos hubieran querido estar en el colegio, en las aulas, y algún momento volveremos. Mientras tanto, mantengan una actitud positiva, hagan su mejor esfuerzo y empiecen a fijarse metas. Bienvenidos a los sextos cursos, a su última asamblea de inauguración. Les felicito por su hermosa chompa de sextos. Tenemos muchas expectativas para esta promoción y estamos seguros de que pueden vencer todas las adversidades que les ha tocado en este su último año. Hagan su mejor esfuerzo, no se desanimen. Juntos estaremos planificando actividades para celebrar este su último año en el colegio. Estamos junto a ustedes en todos los procesos académicos y les guiaremos en las aplicaciones a universidades. Sentimos mucha empatía porque, al igual que ustedes, quisiéramos estar en el colegio, en las aulas y en los recreos. Les deseo a todos, alumnos y profesores, todo éxito en este nuevo año lectivo. El equipo administrativo del colegio está para apoyarles siempre. Palabras de Javier Ponce, presidente del Consejo de Administración. Querida comunidad del Colegio Americano, a nombre del Consejo de Administración, me da muchísimo gusto el darles la bienvenida a este nuevo año lectivo 2020-2021, que sin duda será uno que recordaremos por esta nueva realidad que vivimos y que todos esperamos pronto nos permita regresar a esa antigua realidad, esa de compartir la calidez de la presencia física, de los amigos y compañeros, de profesores y alumnos, de aulas, corredores y clases, de tradiciones y festejos. En definitiva, volver a esa maravillosa vida de colegio que tanto nos llena de energía. Una vida de colegio que en 2020 cumple 80 años. 80 años de formar líderes, de cambiar vidas, de dejar un legado inolvidable en la sociedad, pero sobre todo en el corazón de todo aquel que tuvo, tiene y tendrá la suerte de ser un exalumno del colegio. Quiero dar una especial bienvenida a los sextos cursos, que empiezan de manera diferente su último y especial año en el colegio. A los primeros cursos, cuya llegada secundaria es diferente también, y tendrán que esperar un poquito para llegar, llenar esos lockers y correr de aula a aula para no llegar tarde a sus clases. A los primeros grados, en su debut de primaria, aún sin madrugar, tanto. Y también a los chiquitines de nursery que esperan ansiosos por disfrutar esa parte tan especial de nuestro campus. Merece un agradecimiento especial a Susan Williams, que nos seguirá acompañando este año como nuestra querida directora general, mientras avanzamos en el proceso de selección y transición al nuevo director para el año lectivo próximo. Asimismo, un profundo agradecimiento a todos los profesores y personal del colegio que han demostrado su pasión por la enseñanza bajo una nueva realidad y que este año continuarán dando lo mejor de sí para que la educación del Colegio Americano siga teniendo la calidad que nos caracteriza, siempre bajo el marco de los valores institucionales del colegio y uno de ellos en particular en estas épocas, el de la solidaridad. Volvemos de unas vacaciones de verano probablemente diferentes, y creo que hablo por la mayoría al decir que tuvimos mucho tiempo para algo maravilloso, el compartir en familia. Estoy seguro que el verano nos dejó momentos que quedarán grabados en nuestras mentes, no por haber estado fuera conociendo nuevos y exóticos lugares, paseando o vacacionando, sino por la oportunidad única de compartir con la familia al 100%. En mi caso, y de nuestra familia, dentro del tiempo que pasamos juntos, pudimos volver a ver la saga completa de las películas de Harry Potter. Y es de allí que quiero compartir una reflexión que me llegó profundo al pensar en los tiempos actuales. Como dijo el profesor Dumbledore, llegarán tiempos donde nos tocará decidir entre lo que es correcto y lo que es fácil. Como colegio, las autoridades hemos pasado mucho tiempo en estas decisiones, tratando de tomar las mejores decisiones posibles para el beneficio de esta amplia comunidad que es única y especial. Pero al mismo tiempo, cada uno de nosotros, miembros de esta familia Colegio Americano, enfrentaremos numerosas situaciones donde deberemos preguntarnos qué es lo correcto y qué es lo fácil. Les dejo esta reflexión porque el bienestar de uno mismo, de la familia, de la comunidad y de la sociedad muchas veces dependerá de esta decisión individual de tomar el camino adecuado y no el que es más fácil. Les doy una calurosa bienvenida y pido porque todos ustedes y sus familias se encuentren bien, sanos y con muchas ganas de hacer de este año 2020-2021 uno que recordaremos por todas aquellas cosas buenas que hicimos y por los objetivos que nos propusimos y que logramos.
Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente. Proclamación de abanderados y escoltas. En cumplimiento con los artículos 175, 176 y 180 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que dispone que todos los establecimientos educativos del país que ofrezcan bachillerato deben reconocer una vez al año, entre sus estudiantes de tercero de bachillerato, al abanderado del pabellón nacional con sus dos escoltas, a porte estandarte de la ciudad y al porte estandarte del plantel, con dos escoltas en cada caso. El Consejo Ejecutivo, en sesión celebrada el 28 de agosto del 2020, consideró que la elección del abanderado es el máximo estímulo que se otorga al estudiante de un establecimiento. Por lo tanto, de acuerdo a lo resuelto por el Consejo Ejecutivo, reconoceremos a los alumnos acreedores a estas distinciones. Abanderada del pabellón nacional, con un promedio académico de 9.728, María Alejandra Bustamante Borja. Portestandarte de la ciudad, con un promedio académico de 9.725, Sara Paula Núñez Tapia. Portestandarte del colegio, con un promedio académico de 9.713, María José Herrera Esteves. Primera escolta del pabellón nacional, con un promedio académico de 9.685, Manuela María Salguero Córdoba. Segunda escolta del pabellón nacional, con un promedio académico de 9.650, Ana Gabriela Miranda Quiñones. Primera escolta del estandarte de la ciudad, con un promedio académico de 9.612, Cayetana Mónica Guarderas Arias. Segunda escolta del estandarte de la ciudad, con un promedio académico de 9.601, María Emilia Bustamante Robalino. Primera escolta del estandarte del colegio, con un promedio académico de 9.583, María Paula Andrade Montalvo. Segunda escolta del estandarte del colegio, con un promedio académico de 9.550, Carmen María Vázquez Nieto. Becas de honor académicas. Por la sección nacional, reconocimiento a cargo de la señora Gabriela Bustamante, rectora. En esta asamblea de inauguración celebramos los logros de nuestros mejores estudiantes, quienes se han destacado en el campo académico, deportivo, cultural y de liderazgo. Su dedicación y esfuerzo les ha hecho merecedores de reconocimientos y becas por su excelencia. El éxito de los estudiantes que reconocemos el día de hoy es el fruto de su esfuerzo, compromiso, constancia y disciplina. El Premio Colegio Americano de Quito se otorga al estudiante que hubiera obtenido el promedio más alto en toda la sección secundaria nacional. Este premio lo recibe José Javier Bueno Barreiro, con un promedio de 9.96. A continuación, los alumnos con los promedios más altos de la sección. En octavo de básica, con un promedio académico de 9.93, Francisco José Chávez Andrade. Con un promedio de 9.92, Sofía Ordóñez Lizarralde. En noveno de básica, con un promedio académico de 9.96, José Javier Bueno Barreiro. Con un promedio de 9.91, Manuela Vázquez Nieto. Décimo de básica, con un promedio académico de 9.76, Florencia Isabel Almeida Varas. Con un promedio de 9.76, Manuela Inés Romolerú Chacón. En primer año de bachillerato, con un promedio académico de 9.91, José Ignacio Mora Salvador. Con un promedio de 9.87, Susi Terán Ayora.
En segundo de bachillerato, con un promedio académico de 9.91, Isabela Lizarzaburu Salazar. Con un promedio de 9.90, Estefanía Vaca Mosquera. Con un promedio de 9.90, Alejandra Vaca Mosquera. En tercer año de bachillerato, con un promedio académico de 9.70, Sara Paula Núñez Tapia. Con un promedio de 9.68, María Alejandra Bustamante Borja. Becas de honor académicas. Reconocimiento a cargo de la señora Alía Yepes, directora de la sección internacional. This ceremony recognizes students with the highest grade point average. I encourage all students this year to work hard, find challenges that will push you to learn new things, and master those skills like organization, time management, and problem solving. Skills that will help you become successful, not only this school year, but also for your future. It is an honor for me to recognize this student who has demonstrated responsibility, discipline, and hard work. El Premio Colegio Americano de Quito se otorga al promedio académico más alto de la sección internacional. Lo recibe el estudiante Christopher Franco Johnson Morales, con un promedio académico de 9.78. A continuación, los alumnos con los promedios más altos de la sección. En octavo de básica, con un promedio académico de 9.78, Christopher Franco Johnson Morales. En noveno de básica, con un promedio académico de 9.60, Valentina Machado Contreras. En décimo de básica, con un promedio académico de 9.65, Alesia Carolina Valle Norero. En primer año de bachillerato, con un promedio académico de 9.57, Sofía Marina Gauss Hinojosa. En segundo año de bachillerato, con un promedio académico de 9.72, Luis Eduardo Saldumbide Chiriboga. En tercer año de bachillerato, con un promedio académico de 9.74, María José Herrera Esteves. Beca de liderazgo, reconocimiento a cargo de la señora Susan Williams. I'm very pleased to give the leadership scholarship to Manuela Hinojosa. Manuela has proven herself to be strong both in academics and in student participation. She displays all of the characteristics that we look for when we develop leadership in our students. Congratulations, Manuela. Las menciones deportivas estarán a cargo del señor Jeff Escalante, director del Departamento de Deportes del Colegio Americano de Quito. Queridos estudiantes, les mando un saludo de todos los que hacemos del Departamento de Deportes. Manténganse activos por todos los beneficios que requiere la actividad física. Y recuerden, les estamos esperando. Reciben mención deportiva los siguientes alumnos por su destacada y activa participación. Fútbol masculino, Sebastián Arboleda Hidalgo, Emilio Espinosa Dávalos, José Ignacio Navarro Gijón, Juan Javier Puente Montesinos. Fútbol femenino, Arela Jacome Agnalt, Emilia López González, Ana María Moncayo Lalama, Sara María Reyes Espinosa. Básquetbol masculino, Estuardo Sebastián Pazmiño Ibarra. Básquetbol femenino, Antonella Cristina Arias Zambrano, Marina Andrea Godoy Cartagena, Ailín Doménica Puente Salguero, Bernarda Wollerman Montalvo. Atletismo masculino,
Daniel Bernardo Espinel Arteaga, José María Páez Gándara, Atletismo Femenino, Camila Ormaza Viteri, Sofía Anaí Sánchez Benítez, Voleibol Masculino, Daniel Esteban Altamirano Pastor, Juan Ramón Eguiguren Hervis, Voleibol Femenino, María Alejandra Bustamante Borja, Dana Valentina Martínez Cruces, Atletismo y Voleibol Femenino, Rebeca de la Torre Yepes. Las menciones culturales estarán a cargo del señor Francisco Porras, coordinador del Departamento de Música y Artes Visuales del Colegio Americano de Quito. Para el Colegio Americano de Quito es muy importante resaltar los logros culturales de nuestros estudiantes. Ellos han sabido conjugar sus habilidades, sus talentos, con el arduo trabajo que se ve reflejado en la fortaleza interior que tienen para llevar a cabo sus anhelos y sus sueños. Ahora les estamos esperando para formar parte nuevamente de este año lectivo 2020-2021. Todos sus profesores nos encontramos trabajando incansablemente para continuar junto a ustedes, acompañándolos en el desarrollo de sus habilidades creativas. Por su destacada participación, reciben mención cultural los siguientes estudiantes. Michelle Isabela Chiriboga Cabezas, medalla de bronce en el concurso Infomatrix. Ricardo Alfredo Deledone Martínez, medalla de plata en el concurso Infomatrix. Alicia Isobel Draper Villavicencio, medalla de bronce en el concurso Infomatrix. Amelia Horvath Durán, segundo lugar en su categoría en el Speech Contest organizado por el Colegio Americano de Quito. Javier Sebastián Portilla Cardona, por haber sido electo secretario general de Camino 26º, quien ha tenido una activa e importante participación en el Club de Naciones Unidas. Manuela María Salguero Córdoba, primer lugar en su categoría en el Speech Contest organizado por el Colegio Los Pinos y medalla de bronce en la Olimpiada Matemática Ecuatoriana. Paula Cristina Valencia Gil, medalla de bronce y mención de honor en la Olimpiada Matemática Ecuatoriana. Mensaje de los profesores Giovanna Villamar y Graham Brewer, Premio Eugene Metz 2019-2020. Muchas cosas de las que han pasado no tienen precedentes. Algunas han sido dolorosas y otras, como esta que ocurre hoy, son inspiradoras. Hoy arrancamos un año lectivo completamente virtual. Después de la prueba superada, ahora tenemos la alegría de volver a vernos de forma virtual. Y claro que sería más lindo y cercano vernos en persona, pero es una fortuna saber que del otro lado de la pantalla seguimos siendo nosotros. Es una dicha tener la certeza de que el espíritu y su sed de aprender jamás se extinguirá. La educación, como la vida, está en el alma humana y aunque hoy no podemos disfrutar de la calidez del aula de clase, disfrutemos de tener la suerte de enseñar y aprender. Que sea el mejor año lectivo que hayamos tenido. Gracias. Hey guys, welcome to the new school year. This is going to be a real challenge for all of us. And I'm sure we'd all rather be back in person. But let's keep things in perspective. The world is dealing with a global pandemic, accelerated climate change, social injustice, and a host of other problems. Now we have an opportunity as a community to address some of these challenges. Why? Because this school year matters. Education matters. Black lives matter. I think it's important as the American school that we stand in solidarity with an older pandemic, a pandemic of injustice, oppression, and violence, and that we say some of their names. George Floyd, Breonna Taylor, Elijah McClain, Jacob Blake, and so many more. Now you are going to get as much out of this year as you decide to put in. So take the opportunity to learn in new and dynamic ways, because a lot of students around the world won't have that same opportunity. Challenge yourselves. Be kind to one another. Be patient with your teachers, with your peers, and most importantly, with yourselves. Now remember, you can control what you can control. We miss you guys a lot,
We wish you were here, but we're here online to support you every day. Best of luck this year, guys. El coro de selección del Colegio Americano de Quito interpretará el tema musical Heal the World de Michael Jackson. Lo dirige la profesora Daily Naranjo, edición de audio y video a cargo del profesor Olger Merizalde. There's no need to cry in this place. You feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. Heal the world.
Los alumnos de sexto curso tienen el orgullo de presentarnos sus chompas. Oh, I know why you're chasing all the headlights. Oh, 'cause you're always trying to get ahead of life. Baby, when you go, you know I'll be waiting on the other side. And I know it's cold, but if you stay there, don't be a fool for the city nights. I know it's cool, but it's only light. Himno al Colegio Americano. Recinto que el bien atesora, en iris de oro grande.
nombre es tu idea, y en la patria tu nombre clarea, con laureles de ciencia y honor. Adelante, colegio americano, de tu surco su lienzo se eleva, y tu voz en el ande ecuatoriano cristaliza la fe y la razón. Gracias por habernos acompañado en esta asamblea.